Bien, estamos con Víctor Hugo Changbi, miembro del Comité de Árbitros. Hola, Víctor Hugo, bienvenido al Derribador por el Bol Deportes. Bueno, han sido capacitados los jugadores de Die Strongest hoy por la tarde. Sí, evidentemente, muchas gracias al programa. Pues hemos tenido esta charla, esta conversación con los jugadores para hablar de tres aspectos importantes que consideramos sobre el tema de las reglas de juego, ¿no? Uno, el tema de las disputas, cuánto es una disputa sancionable. Dos, el tema de las faltas tácticas. Y tres, el juego con la mano, ¿no? ¿Cuánto el juego con la mano es válido y cuándo está sancionable, ¿no? Entonces, este diálogo que hemos tenido con los jugadores, hemos absuelto algunas preguntas que ellos han tenido. Espero que sea de mucha utilidad para los jugadores, pero también para nosotros como árbitros, para poder tener mayor juego efectivo, que eso es lo que queremos, ¿no? Que tengamos mayor juego efectivo y, bueno, que los jugadores conozcan también cómo se aplican y cuáles son las consideraciones que utilizan los árbitros al momento de tomar una decisión. ¿Cuán importante es esta capacitación para estos jugadores? Es importante porque el jugador debería conocer todas las reglas de juego para saber qué hacer y qué no hacer en la cancha, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos venido a compartir con ellos el día de hoy es solamente una pequeña parte de todo lo que es las reglas de juego, ¿no? Ojalá que se institucionalice en el país como ocurre en otras ligas, ¿no? Que el jugador curse y tenga una certificación de reglas de juego para ser jugador profesional. Ojalá podamos llegar a ese nivel en algún momento, pero con este primer paso esperemos que sea beneficioso, y hemos visto los resultados que se ha tenido con otros clubes, porque justamente en esta última fecha que pasó fue donde menos intervenciones hubo del VAR, donde más juego efectivo hubo en todos los partidos. Hay nuevas reglas de juego también, ¿no? Avalado por la FIFA. Sí, evidentemente, el 1 de julio han ingresado en vigencia las modificaciones a las reglas de juego, pero estas no pueden ser aplicadas en el torneo de la división profesional en Bolivia, porque el torneo ya ha empezado. Claramente señala la FIFA que entran en vigencia el 1 de julio en aquellos torneos que empiezan después de esa fecha, ¿no? Vale decir que estas modificaciones ingresarán en el país en el siguiente torneo, ¿no? En este caso el 2024. Bueno, están capacitando a toda la división profesional, los clubes de la división profesional. Sí, evidentemente es con todos los clubes. Stronger es el club número 13. Nos faltan 4 clubes todavía y esperemos que nos puedan acomodar las fechas antes del fin de mes para que podamos completar los 17 clubes, ¿no? Que es importante que todos los jugadores, dirigentes y miembros del cuerpo técnico conozcan, ¿no? Agradecer también a la Federación Boliviana de Fútbol que ha hecho esta invitación a que podamos compartir este trabajo con todos los jugadores. ¿Cómo han recibido o están recibiendo estos los jugadores la capacitación? Bueno, en un primer momento siempre hay esas reticencias, ¿no? El decir que cómo es posible que cobren de esta manera, o cómo esto va a ser sancionable, o cómo esto no es sancionable, ¿no? Ocurre, ¿no?, este tipo de situaciones, pero ya al final, al transcurrir toda la charla, pues se dan cuenta que realmente el trabajo del árbitro a veces es muy difícil, y espero que nosotros ahora, ¿no?, jugadores y árbitros, podamos tener una mejor relación dentro del campo de juego en base a las reglas de juego. Perfecto, muchas gracias. A ustedes las gracias y, bueno, sigamos adelante todos por el bien del fútbol nacional.